Esta mañana a las 6 me permití dar una pequeña lección de historia a ese sujeto venido de Argentina, que a los 14 años, llamado Echenique, que ayer puso en marcha un proceso para declarar la independencia de Aragón. O sea, este sujeto, este penoso sujeto, que después de haber sido desde los 14 años cuidado por la seguridad social española y atendido en su minusvalía hasta los mínimos requerimientos que, por supuesto, en su Argentina natal jamás le dieron, pues lo ha pagado, primero, en cuanto ha tenido ocasión de pagar siquiera la seguridad social de su cuidadora, no pagando. Porque esta gentuza, porque es gentuza de Podemos, lo que hace en cuanto puede es aprovecharse de la legalidad o bien para robar o bien para no pagar. Porque para ellos la legalidad no existe. Ellos viven en su mundo fantástico, que es el de la revolución. Ahora, una cosa es ser ladrones y otra cosa es cargarse un país. O sea, ladrones los ha habido y los habrá siempre, y ha habido en Aragón, como en todas partes, ladrones de todos los colores. Ahora, ya crear ahora el separatismo baturro, esto ya clama al cielo. Sobre todo viniendo de un analfabeto funcional, de un argentino que no ha renunciado a su nacionalidad argentina y que lo que tiene que hacer es volverse argentina. O sea, cuando tú no renuncias a tu nacionalidad nativa es porque quieres volver. Es el momento de Cheminga. Vete a cantar la Minga Dominga a Rosario, capital de la provincia de Santa Fe, en la República Argentina. Que ese es tu sitio. Tu sitio está allí. Y si está aquí, o colaboras con la nación o te largas. Pero es que este sujeto declara, primero, que Aragón tiene que ser un país. ¿Cómo que un país? Pero vamos a ver. Pero vamos a ver, ¿cómo que un país? O sea, vamos a ver si te enteras, Echeminga, que sois analfabetos, pero con esa fatuidad podemita, no sabéis ni lo analfabetos que sois. Verás, Aragón es muy posterior a España. Tú no lo sabes, porque eres analfabeto. Y el hecho de ser rosarino no te exime, porque sabes leer. Y si no, tienes quien te lea. Verás, en esa ciudad donde vives, Zaragoza, esa ciudad fue fundada por Julio César hace 2040 años aproximadamente. ¿No lo sabes? Pues sí. O sea, tu ciudad natal, Rosario, empieza en la historia cuando el general Belgrano lleva una bandera, que es, por cierto, una bandera borbónica. ¿No sabes que la bandera de Argentina es la banda que llevan las reinas de España, azul y blanca? Porque es que ni en eso habéis sido originales. Sí, sí, hijo, sí, sí. Sí, es que uno aprende cada cosa por la mañana, tremenda. Y entonces, cuando Belgrano, en 1812, cuando empieza a hacer crisis el régimen constitucional de Cádiz, naciente régimen constitucional, entonces a Rosario, que era un villorrio, que era un chamizo, entonces lleva una bandera, nadie protesta porque como no había nadie, antes de la guerra civil que opone en Argentina, como en todas partes, a los partidarios de la separación, de la independencia o de la Unión Española. Bueno, pues lo de Rosario era un chamizo hace 200 años. Hace 2.000 años ya existía la ciudad donde vives. Y esto tiene importancia, Echenique, Echeminga, Dominga, o Echemongo, o Echemingo, Revulgo, o como te llames, tiene importancia, Pablo, no de Tarso precisamente, tiene importancia para que entiendas que España es anterior a Aragón. A ver si esto cabe en tu estrecha cabecita. Verás. O sea, España se forma como unidad política, cultural, social, institucional con Roma, como provincia romana, como Hispania, como la diócesis de Hispania, que se llamaban diócesis no porque hubiera curas, porque el régimen, la palabra latina era a esa. ¿Y a qué abarcaba? A toda la península y al norte de África, la Mauritania Tingitana. También pertenecía a la diócesis de Hispania, más que nada para que no atacaran los piratas y los moros. Mauri, que así se llamaban, también en latín. Todo viene del latín. Tú no lo sabes, pero todo viene del latín. Durante 5 siglos, en Aragón, en el Valle del Ebro, casi 7 siglos, hay una civilización romana y cristiana. Cuando cae el Imperio Romano y llegan los visigodos crean un Estado independiente, que es el de España, que es la provincia de Hispania, pero independiente. Y ese Estado independiente, que es romano y que es godo, la base de la población es hispano-romana,
pues perdura dos siglos más. Ya estamos en siete siglos y medio. Para ti, te lo dejo en ocho. Bien, llega la invasión de los musulmanes. Invasión brutal, como todo lo que ha hecho el Islam. Y conquistan hasta el Valle del Ebro. Lo máximo que llega al califato de Córdoba es a conquistar el Valle del Ebro, porque los Banu Qasi, que eran como los podemitas ricos, cambian de bando y se hacen moros, como antes cristianos, y se hubieran hecho judíos o zoroastristas, cualquier cosa. ¿Y qué sucede? Que empieza la lucha para recuperar España. España. O sea, no para recuperar algo, no, para recuperar España. Empieza la lucha en Asturias, y se crea el reino Astur-Leones, y en Navarra, que son los principales focos. Asturias consigue expandirse a León y a Galicia, y Navarra, por Aragón, se va expandiendo por el Pirineo, con el apoyo de los francos, de los primitivos franceses, desde Carlomagno, que naturalmente, como cristianos, tras vencer a los musulmanes en Poitiers, pero viendo a los bárbaros que había en el sur, apoyan naturalmente a los que quieren recuperar España. Por eso se llama Reconquista, porque es reconquistar lo ya conquistado. Y Aragón, el condado aragonés, nace, fíjate lo que son las cosas, con Aznar I Galíndez. Aznar I, también qué cosa, ¿verdad? Fíjate, Aznar, mira qué nombre, es verdad. Podía haber llamado Chenique, pero mira por dónde se llamaba Aznar. Tiene relación con los Aznar y Aznárez, de donde viene la dinastía navarra, de la reina toda de Navarra. Léete mi libro Los Nuestros, es una historia absolutamente extraordinaria. Casó a todos sus hijos y sobrinos y sobrinas. Navarra proporcionó todas las princesas de todos los reinos cristianos españoles, porque todos eran reinos cristianos españoles, todos tenían el propósito de recuperar España. Y Aragón, que toma su nombre del río Aragón, que así se firmaba, Ara-gón, Ega, Arga y Aragón hacen el Ebro varón. Está en uno de los afluentes principales del Ebro. Cuando se crean los condados dependientes del reino de Pamplona, no Navarra, ¿eh? Pamplona, no Navarra. Navarra es donde mandéis con Bildu, no, Pamplona. Entonces los condados de Sobrarbe, Ribagorza y Aragón, que es un rinconcito en el río Aragón, entonces ese condado viene a más, ¿por qué? Porque quiere seguir adelante con la reconquista. Y a partir de San Juan de la Peña, lugar sagrado, origen histórico y mítico de Aragón, esa cueva, no sé si te han llevado, deberían llevarte a ver si te instruyes su analfabeto, donde están enterrados los viejos reyes de Aragón, hasta el conde de Aranda, la gran figura de la Ilustración, cuando Rosario, tu Villorrio natal, no existía. Villorrio y patria de grandes liberales. Yo estaba en Rosario dando clases, antes de meterme en esto de la radio, dando conferencias sobre liberalismo, y buenos liberales en Rosario, y muchos sinvergüenzas. Defraudadores fiscales tenemos dos, a ti y a Messi. Pero esos condados aragoneses se independizan del reino de Pamplona y crean el reino de Aragón. Y ese reino de Aragón, como el de Castilla, ¿por qué Castilla se sobrepone a León? Porque es el militarmente más poderoso, el que más avanza en la reconquista de España. ¿Y cómo avanzan? Dices tú que Aragón tiene que ser un sujeto constituyente. Fíjate si estaban constituidos los aragoneses, si lo veían claro, ¿vale? Era su constitución, que conquistan Jaca, conquistan Huesca, conquistan Zaragoza, conquistan Teruel y después conquistan el reino de Valencia y lo crean como reino, a imagen y semejanza de Aragón, y después Mallorca y lo hacen reino, a imagen y semejanza de Aragón. Cataluña no, porque Cataluña nunca fue de fiar y los condados catalanes estaban en perpetua guerra civil. Siempre ha sido lo peor. Nunca te puedes fiar de ellos. En el compromiso de Caspe, en el año 1410, tú no lo sabes porque eres analfabeto total, pero se produce algo que viene de una batalla anterior en la que todos los reinos cristianos, todos los reyes cristianos participan. El año 1212, es decir, hace exactamente 804 años, todos se dan cita en las Navas de Tolosa y derrotan la última gran invasión musulmana, islamista, que es la almohade. Todos. Todos participan, naturalmente también los aragoneses. Y a partir de ahí, en el compromiso de Caspe, cuando muere un rey sin descendencia, un rey aragonés, llegan al acuerdo de que sean los Trastámara, que era la misma familia, una rama de la misma familia reinante en Castilla, la que
se haga con la corona de Aragón. ¿Por qué? Porque quieren unir, porque quieren recuperar España. Porque España, Echenique, es anterior a Aragón. O sea, a ver si entra esto en tu caletre. O sea, no es que Aragón, como sucede en otros sitios, sea anterior a España, Cataluña anterior a España, León anterior a España. No, 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 Merlucín, no, no. Es al revés. Hispania, España, la unión, la corona de España es anterior a todos los reinos que se forman para recuperar la corona de España. ¿Te enteras, perdulario? ¿Te enteras? ¿Qué te vas a enterar? Pero si eres analfabeto funcional. O sea que nosotros tenemos que ser país. Hemos sido reino. La corona de Aragón llegó a dominar una cuarta parte de España y la mitad del Mediterráneo. Y ahora vamos a convertirnos en un país como los países catalans. No fotis, Echeminga, no fotis. O sea, el siglo XVII, el siglo XVIII, que es un gran siglo aragonés, cuando crearon el canal de Aragón, los aragoneses no eran constituyentes, no sabían lo que hacían. Los aragoneses eran tontos, no sabían lo que eran. Faltaba que viniera un argentino oportunista, un leninista fascista como tú, entre Lenin y Laclau, entre el Che Guevara y la Mistinguet, para decirnos lo que somos. O sea, hacía falta que viniera alguien de Rosario, Argentina, para decir a la gente de Huesca, Zaragoza y Teruel qué es Aragón. Y no somos objeto constituyente. Pues verás, Isidoro de Antillón y Marzo, cuya estatua se ve en Santa Eulalia del Campo, provincia de Teruel, que tú desconoces como todo lo de Aragón, su historia, su realidad y todo, estaba en las Cortes de Cádiz, creando nuestra primera constitución, cuando Agustina Zaragoza, que era de Barcelona, defendía a Aragón de las hordas napoleónicas y a los zaragozanos, que se defendían como españoles. Y con Palafox, general zaragozano, fíjate si sabían lo que hacían y lo que eran los aragoneses, fíjate si estaban constituyentes y constituidos, que se enfrentaron al primer ejército del mundo. Y por una vez lo vencieron. A la segunda cayó Zaragoza, pero los sitios de Zaragoza, como pasó también con Gerona, Echeminga, con Gerona, fueron símbolos de la resistencia nacional española ante el invasor francés. Pero fíjate, en Aragón, cuando estaban defendiéndose en Zaragoza y defendiendo a España para que no pasara el Ebro a Napoleón, estábamos también, mi paisano, el pobre Isidoro de Antillón, que tiene un busto pequeño debajo de un árbol ahí en Santa Eulalia del Campo, estaba haciendo la Constitución de Cádiz. ¿Y sabes lo que hizo Isidoro de Antillón y Marzo, el de Teruel, pobrecico, esmirreado, poquita cosa, vivió poco? Pues nada menos que la abolición de la esclavitud, la abolición de la Inquisición, el fin del castigo físico en las escuelas y la libertad de imprenta. Eso es lo que hacíamos los aragoneses antes de que el villorrio de Rosario existiera. ¿Y vienes tú a decirnos lo que es Aragón? Si hubiera un concurso de mamarrachos, tú quedarías segundo. El primero, naturalmente, tenía que ser Coleta Morada, que dice que Andalucía tuvo un régimen, tuvo un referéndum de autodeterminación en la transición. Mira, Echeminga, vete a Rosario. Vete a Rosario y que te den mucha subvención. Pero a Rosario. O sea, Aragón no tiene ningún motivo para enfrentarse ni entre sí ni con el resto de España. Al contrario, hemos sido siempre españoles. Y a pesar de los argentinos renegados como tú, seguiremos siéndolo. Y estudia un poco, que no os vendría mal. Mientras tanto, por supuesto, España se descompone. Con este PP, que es todo para los separatistas, y este PSOE, que está hecho una piltrafa, pues los echemingas avanzan.